Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González. Hoy haremos esta manualidad reciclando botellas plásticas. Si te gusta esta idea, puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para iniciar, necesitamos una botella plástica transparente y lo primero que hacemos es quitar la etiqueta. Como mi botella ya tiene estas líneas marcadas, pues cortaré por aquí. Si la tuya no las tiene, puedes medir con una regla y hacer 4 piezas de 2 centímetros. Igualamos el corte con una tijera. Para quitar los residuos del pegamento de la botella, vamos a hacer lo siguiente. Con un algodón y con quita esmalte le vamos a frotar y esto desaparece. Ahora suavizamos los bordes con una plancha a temperatura media. Abrimos un agujero en cada pieza usando una perforadora de papel. Lo hacemos en el medio. Imprimimos la figura que vamos a usar. Hice estas dos opciones y ustedes pueden elegir la que más les guste. Hacemos la figura en cartulina escarchada, doblamos la cartulina por el revés, pegamos el reno y recortamos. Cortamos hilo color plata y pegamos entre las dos piezas. Hacemos un nudo, ponemos una perla que sea un poco más grande que el agujero que hicimos en las piezas y volvemos a anudar. Ahora ponemos las piezas de plástico dentro del hilo. Ponemos otra perla y anudamos.
Por último, pegamos plumas de esta forma. Esta esfera me encantó y es muy fácil de realizar. Si a ti también te gustó esta idea, puedes dar like a este video y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Hasta pronto!